Hola, soy Coco Ruenzo, del Blog Hacker Códice. Estoy ahora mismo en las jornadas La Última Posada, que se celebran en Córdoba los días 1, 2 y 3 de marzo. Estamos ahora mismo en la tarde del sábado 2, llegamos ayer por la noche y en esta noche y esta mañana que hemos podido estar nos ha dado tiempo a hablar con diversas editoriales, probar algunos juegos de rol, además de algunos juegos de mesa que traían en estas jornadas. Y bueno, pues os dejamos ahora mismo para que veáis cómo se han desarrollado estas jornadas. Bien, pues ya es domingo, es el último día de las jornadas, así que pues toca entrevistar a la administración, en este caso a Miguel de la Asociación Yamato, que son los que se han encargado de realizar estas jornadas. Bueno, Miguel, cuéntanos, ¿cómo han sido? ¿Cuánta gente ha venido? Pues, si te digo la verdad, la gente que ha venido al final exactamente no la sé, porque hasta que no coja la estadística, o sea, pero a dormir había 142 personas, más luego visitantes. Visitantes creo que han rondado aproximadamente los 50, 60, no te puedo decir exactamente. Han ido bastante bien, no ha habido ningún incidente, ni nada de eso, como el año pasado que un chaval se le salió la rodilla en la cama y, y cosas así. Luego, pues, ¿qué me has preguntado? El cómo han salido, pues qué partida ha habido. Bueno, o sea, ha salido genial. Ha salido muy bien, hemos tenido también la presencia de alguna gente bastante importante, como ya he visto que estuviste entrevistando anoche a Ismael de Lo Cubierta, ha venido también Juan Carlos Herrero de Ediciones Sombra, hay una presencia también de gente de tiendas, como por ejemplo Eduardo de la Tesoro de la Marca, estáis vosotros, obviamente. La verdad es que ha estado bastante bien lo que se refiere al nivel de asistencia, actividades.
no he mirado todavía las estadísticas, pero ayer por la noche que le di un vistacillo, había unas 160, 170 actividades, entre las que este año había un pequeño incremento a los juegos de mesa frente a los juegos de rol, pero aún así los juegos de rol siguen siendo la línea de la jornada. No, además la actividad estrella en torno a lo que gira todo es siempre el torneo de módulos, es lo principal. Entonces la verdad bastante bien, muy bien. Y bueno, han sido 3 días más o menos. ¿Qué día ha sido el que más estrella habéis tenido? Bueno, todavía os queda toda la mañana del domingo, que es el caos del terminar de montar, pero más o menos, ¿cómo? Hombre, el día más fuerte siempre es el central. El sábado es el día gordo, porque es el día donde vienen más visitantes, donde está todo el mundo haciendo actividades, donde no te quedan salas para meter a todos. La gente quiere una sala para mi vivo, que no tengo. Bueno, métete en mi habitación, a ver, porque está todo lleno de gente jugando, muchas actividades, la gente solo lo único que hace es pedir cosas. Quiero, dame una habitación, dame. Y ya tienes que meterlos juntos, poner jugo. Entonces ahí sí hay un poco de follón, pero bueno, la verdad es que la gente lo entiende, también saben que las instalaciones son limitadas. Y llega un momento en el cual pues tienes que compartir sitio vital a la hora de jugar una partida. Pero hemos tenido suerte también, aparte de que el jueves nevó, que es una cosa curiosa, si queréis luego os puedo pasar una foto y tal, para que veáis que es verdad. El sábado hizo relativamente buen tiempo con solecito y la gente se ponía en el prado allí a jugar, y la verdad, por ahí estuvo bien. Pero vamos, el día más fuerte es el sábado, sin lugar a dudas. Y bueno, también me he fijado que ha habido mucha afluencia de bloggers, de mucha gente, pues estábamos nosotros, el Burgo pues no se espante, pero también estaba Acróbata del blog Acróbata 2000, estaba Sendel, estaba pues de Yggdrasil, estaba... Sí, bueno, pues es que nos llevamos relativamente bien, ¿no? O sea, con todos ellos vienen, son amigos... De hecho, yo comido, por ejemplo, cena muchas veces en mi casa, por ejemplo, gente de Brasil, con Sandel me llevo genial, Acróbatas muy amigo de Sandel, entonces, pues, o sea, de mucho... Es eso, creemos, nosotros siempre creemos que lo mejor es tener un buen rollo general, que no sea de tratar a todo el mundo bien, sin ningún tipo de diferencia, y pues... Ellos vienen muchas veces también incluso pagando la entrada, o sea, la entrada la pagamos todos, o sea, creo que yo pago también. Y la cosa está en intentar crear al asistente la mejor condición y para estar aquí posible, ¿no? O sea, que puedan estar a gusto, que puedan... Entonces, pues eso luego se refleja. Yo todavía no he visto ningún blog, porque yo aquí no tengo internet. Yeah. Y cuando llegue mañana a mi casa, pues diré... ¡Oh! Y bueno, aparte, las jornadas están en una zona cerrada, es en un albergue juvenil. Y bueno, ¿cómo surge la idea de las jornadas, de hacerlas en un sitio como este? ¿Quién es la culpa? ¿Quién tiene la culpa de todo esto? Uf, bueno, las jornadas, no un albergue juvenil, son unas colonias. Entonces tenemos un poco más de restricción con normas y tal, pero bueno, la gente se va adaptando a eso, entonces por ahí no hay ningún problema. Y esto surgió, pues la verdad es que ya había un proyecto, un protoproyecto que me presentó Fede de Yggdrasil. Yo siempre he dicho que las cosas tienen su nombre y el mérito se lo tiene ya quien se lo tiene allá va. Y él me presentó un día, Miguel, ¿por qué no hacemos esto? Vamos a intentarlo. Pero se quedó un poco en el aire, ¿no? Y al cabo, curiosamente, al cabo de unos meses, la hermana de otro amigo nuestro, se llama Miguel, que le decimos Lupino, pues vive aquí en el pueblo, y nos dijo, pues mira, ahí está el sitio, podemos hacer algo conjuntamente, la asociación del pueblo con asociaciones de rol, y empezamos a moverlo, luego la asociación del pueblo no hizo nada, y ya nos quedamos nosotros, y ya hemos cogido la dinámica de ir funcionando. Entonces, pues, ya trabajamos nosotros, la organización no solo Yamato, hay gente también de otras asociaciones, que oye, mira, quiero participar, venga, vale, pues vente, o sea, y como siempre una mano está agradecida, o sea, que de ahí viene.
Y bueno, además las jornadas siempre tienen una temática específica. Este año ha sido el ciberpunk, el año pasado fue el estilo oriental. Sí. Y bueno, para el año que viene, ¿se espera ya algo o se tiene alguna idea? Uf, es que lo de la decisión de la ambientación se decide un día en un paro. Bueno, para la irnos al campo a comer, vamos, básicamente, pues hay mucha gente que no lo sabe. Y nos juntamos allí y decimos, venga, ¿de qué lo hacemos este año? De hecho, el año pasado no iban a ser orientales, sino que iban a hacer la Cyberpunk. Pero me llegó un amigo, tío, tú que has hecho un juego oriental, ¿por qué no lo ponemos? Y todo el mundo dijo, sí, entonces se puso y se cambió. El año que viene, idea, bueno, pues tenemos desde Harry Potter, que no, a el salvaje oeste o piratas. Está ahí a ver cómo se hace, pero vamos, no lo sabemos porque simplemente es tormenta de ideas y luego ya en una reunión lo decidimos. Bueno, también decir que tú eres el autor del juego de Sanju, de estilo de combate Kung Fu y demás. Sí, vamos, hace ya unos años estamos ahí trabajando en una segunda edición ya un poquito más profesional, pues era muy amateur, con una pasta que era la de los proyectos de doctorado y tal, entonces vamos a darle un poquito un formato un poquito más Profesional. Más profesional. Pero vamos, sí. Y bueno, pues un poco más. El año que viene también por estas fechas nos veremos entonces. Esperamos a ver cómo se da la cosa, si nos ceden el albergue, si no hemos roto demasiado, que se enfaden con nosotros. Pero vamos, yo creo que en principio parece ser que sí, que muy bien con la gente que dirige la colonia y tal, y perfecto. Pues nada más, muchas gracias, Miguel. A vosotros por venir y por hacerme estas preguntillas. Nada. Venga, hasta luego. Bien, pues esto han sido las jornadas. Han sido 3 días y el año que viene más y mejor. Lo que no puedo es irme sin pedir perdón a los de la cubierta por cometer el error de explicarle a Fede lo que era el mortadelo y que crea un monstruo. Así que desde aquí un saludo a Fede y le dedico un mortadelo. Él ya sabrá. Y nada más, cualquier cosa que queráis comentarme, me dejáis un comentario en el blog en hackercodicen.blogspot.com o me mandáis un correo a hackercodicen@gmail.com. Pues nada más, nos vemos en siguientes vídeos y salud y rol.